Hola, hola YouTube, estamos jugando Pokémon Escudo, estábamos, que bueno, habíamos ganado el torneo de aspirantes porque somos la leche y ya está. Y habíamos quedado con Lionel, pero Lionel no había venido, así que vamos a ver qué le pasa a Lionel. El tatuaje me duele porque me lo acabo de hacer, sí, me lo hice el viernes. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué pasó, Nerio? No puedo creer que me hayáis arrastrado hasta aquí. Estoy hecha polvo después del combate contra Lyra. Hemos decidido por unanimidad que todo el Team Yell animará a Lyra. Enróllate un poco y échanos un cable, anda. ¡Ay, qué lindo es! ¡Qué hermosa! Este no me acuerdo yo qué voz le ponía. Esta era la gallega. ¡Qué hermosa demostración de amor fraternal! ¡Tan conmovedora como irrelevante! Es que esta era la gallega, no me salía. ¿Olivia? El señor Rose está reunido con el campeón para discutir temas de suma importancia. Nadie ha de molestarlos bajo ningún concepto. Yo misma he tomado medidas para asegurarme. ¿Te parto la cara o algo? Ya verás qué bien. La entrada a la Torre Rose está estrictamente restringida a personal autorizado. Hace falta una llave especial para acceder a la torre por medio del monorail. Dicho de otra forma, ahora mismo el acceso a la torre se encuentra completamente cerrado. Vuestra única opción es encontrar la llave y se la voy a entregar a este empleado de confianza. Al señor Rose le placen este tipo de jueguecitos, pero dudo que logréis dar con él ahí fuera. Ya verás. ¿O sois tan avispados como para distinguirlo entre los demás empleados de la Liga Pokémon? ¿A que no me encontráis? ¿A que sí? ¿Y ahora qué? Menudo marrón. Aunque podría ser peor. Lyra, cuenta con nosotros. El Team Yell te apoya a saco. Gracias, hombre. ¡Yuhu! Genial, yo buscaré frente al estadio. Pues nosotros vamos a ir tirando para la plaza. ¿Te vienes? Venga, sí. Yo creo que si hacemos piña y arrimamos el hombro, podemos resolver la movida esta para ir a la Torre Rose. Al menos habrá que intentarlo. Tenemos que pillar como sea al empleado de la Liga Pokémon chungo compinchado con Olivia. Llevaba puestas unas gafas de sol, así para ir de guay, ¿no? ¿Como por ejemplo tú? Ya está aquí la Copa de Campeones. Estoy tan ocupado que solo quiero meterme en la cama y desaparecer. No eres tú. No eres tú, no eres tú. A ver. La Torre Rose está llena de empleados de la Liga Pokémon corruptos. Lo que nos faltaba ya. Con el lío que tenemos con la Copa de Campeones. A ver, ¿dónde están los empleados corruptos? ¿Es un señor? Creo que la diferencia es que llevaba la chaqueta desabrochada, pero vamos. Algunos empleados de la Liga Pokémon han creado un club de fans de la señorita Olivia. Me cago en... ¿Dónde estás? Con un Team Yell. ¿El presidente Rose y el campeón están hablando de algo muy importante? Aquí hay Meowth encerrado, te lo digo yo, ya ves tú. No hay manera de llegar a la Torre Rose, el monorail está parado. ¡Ya! ¿Dónde están tus... mierdi? ¿Pero qué me estás contando? ¿Que la diferencia entre ciertos tipejos malvados y los empleados de la liga son las gafas de sol? ¡Venga ya! ¡Ajá! Este. Oye, Lyra, este tiene una pinta más que sospechosa, pero no quiere mostrar la jeta. Suéltale algo que lo descoloque, a ver si así se da la vuelta. ¡Cucú! Oye, que sí, que sí. ¡Tenemos la... ¡tenemos la llave! ¿Qué? ¿Seré Merluzo? ¿Quién me mandaba a girarme? Y no tengo escapatoria. Pues a combatir toca. Pues a combatir y a partir de la cara toca. ¡Macrocosmos! ¿Cuántos rangos tengo en la torre de batalla? Pues en dobles estoy en Master Ball y en singles creo que también. ¡Mira qué bien me ha venido! Que lleva un Meowth Galar. Y voy yo aquí con Cinderace.
Vamos, estamos fatal para el campeón, ¿eh? También os lo digo, pero bueno. ¿Qué más? Durant, otro bicho. Pues, vamos, bicho acero. Me voy a desgañitar animándote. ¡Arriba ese ánimo! ¡Gracias, hombre! No sé, eso le he dado sin querer, pero... ¡Gracias, Roxy! ¡Guapa! ¡Reina! ¡Hasta luego, Durant! Si no me hubieras hablado, no me habría dado la vuelta. ¡Menudo truco más vil! Si eres imbécil, no tengo la culpa. Ya lo tengo. Me voy a esconder para no tener que darte la llave. ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca, guapo! ¡Guau! Ha salido toda leche. No tengo ni pajolera idea de dónde se puede haber metido. Pues no lo sé, pero ahora mismo lo buscamos. Tampoco... Creo que es el maestro del disfraz, ¿eh? Míralo, ahí está. ¡Cucu! ¿Pero cómo me has encontrado? ¿Acaso has ido hablando con la gente así, el buen Tuntún? ¿Qué más da? ¡A combatir! ¡Mawile! Me encanta Mawile. Me gusta muchísimo este Pokémon. Tengo que entrenarme. Además es hadita. Pobre, que pilla muchísimo, pero... ¡Excadrín! A ver, voy a sacar a Dredna o así porque haga algo a alguien más que Cinderace, ¿no? Sí, sí, la diferencia es que tienen la chaqueta desabrochada. ¡Venga conmigo! ¡Tú puedes, Lyra! ¡A por todas! ¿Qué me subes? La defensa y la defensa especial, pues ya vale bien. Vamos a hacer un hidroariete. Va a ser más rápido. Ah, no, pues no es más rápido que yo. Traen los Pokémon mal entrenados y luego se quejarán de perder. ¡Ale! ¡Sí, está cambiado de Pokémon en plena huida! ¿Qué hay que hacer para vencerte? Jugar bien, simplemente, chaval. Tampoco... Ya lo dice el refrán. Esconde un árbol en el bosque para que nadie se cosque. Pues yo me he aplicado a mí mismo uno similar. Para escurrir el bulto, busco un buen tumulto. Aunque no siempre lo sigo. ¡Muajaja! ¡Qué paciencia, por Dios! Ahora sí que me acuerdo dónde estaba. ¡Eh! ¡Quiero llamar! Se cree Superman ahí cambiándose la cabina o algo. ¡Menuda vista de lince! Pero de esta no pasa. Ganaré y me daré el piro definitivamente. Oye, eres todo lo pesado del mundo, ¿eh, Diego? Voy a tener que pasar por el centro Pokémon simplemente porque me quedo sin balones ígneos. ¿Me voy a herir? ¿Con punta acero o no? Pues no. Vale, Steelix, vamos con Dreadnought de nuevo, así por cambiar un poco. No sé, no sé si levelearemos o iremos ahí con todas nuestras narices al combate final. Ya veré. Mira cómo te animo. Menudo subidón. Eres la mejor, Roxy. Nos vemos luego en el hotel, guapa. Hidroariete. ¿Mata? Lo mata. Madre mía, qué mal entrenos los llevan. Mire, chaval, hartito me tienes. Si no puedo ni esconderme ni ganar, tendré que salir por patas. O tendrás que darme la llave y te dejo en paz ya, tranquilito.
Bueno, se ve que me tienes entre la espada y la pared. Pero no pienso darme por vencido. Cualquier cosa antes que sufrir la cólera de Olivia. Si logro subir al monorraíl, no me pillas en la vida. Team Yell, id pitando a buscar a Paul. Lo acorralaremos en la estación. Yo querría curarme. ¡Pues te jodes! Vale, ya veo que sí. Que me parece que ese es el plan. Te has lucido acorralando al cenutrio ese de la Liga Pokémon, Lyra. He compuesto un temilla y todo, que me has inspirado. A los artistas sin arte que como yo dan el cante, les dedico esta canción. La cosa tiene bemoles, animar sin dar la nota, para que a nadie le moles y casi echen la pota, madre mía, es un rapero, vamos. Felices como perdices por oír mi canción, chungo de narices, qué pedazo de marrón. Aunque sea irritante, sigo al pie del cañón. Llevo la voz cantante y si esto te raya, ¡chitón! ¡Nerio! ¡Ese Nerio! ¡Ostras, Pedrín! ¿Ese no es Nerio? ¿Está dando un concierto en plena calle o qué? Bueno, más bien en plena estación. Venga, vamos a escucharlo. Vale, todos a grabar con los móviles. Los zigzagún se apuntan a un bombardeo, ¿eh? Míralos, qué marcha llevan. ¡Hemos charizado la llave, Nerio! ¡Ya se puede coger el monorraíl para ir a la Torre Rose! ¡Lyra, Paul! ¡Esta es la vuestra! ¡Id pitando para allá! ¿Vienes o qué, Roxy? La Torre Rose de cerca al fin. Pero ¿hasta dónde llega este mamotreto? No lo veo entre tanto nubarrón. ¿Y ahora qué hacemos? Todo el Team Yell está enzarzado con los empleados de la Liga corruptos. Ya ves. ¿Tú qué dices, Lyra? Vamos nosotros tres, claramente. Me parece genial. Saquemos a mi hermano de ahí cuanto antes. Si no, no podrás enfrentarte al campeón. Lyra, tú has abierto el camino hasta aquí. Ahora no te achantes y tira pa'lante. Hay que ver los extremos hasta los que llegan algunos empleados por impresionar a su jefe. Mira que esconder la llave del monorraíl para complacer al presidente Rose. Tampoco pillo que se trae entre manos el tío. ¿Para qué tendrá encerrado al campeón? El frenesí de ese directo me ha recordado a la época dorada de Pueblo Crampón. Lo llevan claro si se esperan que haga bises. ¿Pero qué haces aquí pasmados? ¡Venga, arreando! Yo os animaré cantando a grito pelado para que me oigáis desde arriba. Yo me quedo. No puedo dejar a mi hermano a su bola por si le da por hacer alguna barbaridad. Volved aquí si no podéis estar sin mí. ¡Vamos, Lyra! Pues sale. ¡Vamos! ¿Me curas o algo? ¿Alguien me cura o algo? Tengo pocos pepes en balón ígneo. ¡Tengo un pepe en balón ígneo! Dios mío, qué asco de vida. ¡Vamos, Lyra! ¡Pues nada, pa'lante como unos machotes! ¡Epa, que me como la pared por ir mirando para el chat! Bueno, da igual, perdón. ¡Qué pedazo de torre! ¡Aquí cabe todo Galar! Por cierto, Lyra, ¿sabías que la Torre Rose está sobre un nodo energético? Es decir, que arriba podremos dinamaxizar a nuestros Pokémon. Lo que no sé es si se puede llegar hasta allí con este ascensor. ¿Cuántos pisos tenía la Torre Rose? 100 eran. El ascensor es el menor de vuestros problemas. Debo pediros amablemente que os larguéis. Atención, entrada no autorizada. A todo el personal, expulsad inmediatamente a los intrusos de las instalaciones. Gracias, Siri. ¿Veis? La señorita Olivia sí lo ordena. Los expulsaré y me ganaré una buena paga extra.
¡Ay, qué cansinos! A ver si tengo elixires o algo. Bueno, este tío solo tiene uno. Ahora lo fallaré. ¡Oh, no lo he fallado! Adelante. Píndaro. Ojo a llamarte Píndaro. Pierdo tan a menudo que me estoy quedando sin blanca. A ver, que yo solo te he quitado 4.800 pokédólares. Ahí va mi paga extra. Y la casa de mis sueños. Estamos buscando al presidente Rose. Dinos inmediatamente dónde está. Pues como no cojáis el ascensor, os va a costar lo suyo llegar al último piso. Así que ahí es donde se esconde. Venga, en nada tendremos al presidente Rose delante. Ya casi estamos contigo, Lionel. Vamos, Lyra, mueve esos pies. A ver, paciencia, ¿eh? A ver... tengo un éter. Espera, voy a ver... ¿O no estará aquí? Dadme un segundo, ¿eh? Que voy a ver si tengo algún más PP o algo. Mira, más Pepe. Que le voy a poner más balones ígneos, porque madre mía. Bueno, algo es algo. A ver, vamos para allá. Madre mía, me va a salir barba antes de que lleguemos. ¿Eh? Pero si todavía no estamos arriba del todo, ¿por qué para? Porque vienen aquí a intentar partirnos la cara. Reconocería dos aspirantes en cualquier parte. Muchas gracias por participar. Pero eso no os autoriza a venir aquí a molestar. Habrá que echaros para proteger las empresas filiales con sede en la Torre Rose. El ascensor de la Torre Rose es una proeza de la ingeniería. Se pueden hasta librar combates Pokémon en su interior. Lo ha fabricado Macrocosmos Construcciones, una de nuestras filiales. ¿Tengo cara de que me importe? Octavia y Nando. Vale, combatito doble. Kufant y Bronzong. Tío, no me saques el vuelo todo el rato, por favor, te lo pido. Bueno, el Dupwall este. Vale, tengo dos balones ígneos, que ahora tengo un máximo de 7. Voy a tirar doble patada al Kufant, a ver si puedo cargarme alguno. Con ataques que no sean de fuego. Bien. Porque así gasto menos, más que nada. Tenía un elixir, lo sé, ¿vale? Que me lo estáis recordando, pero bueno, ahora se lo daré. Vamos hiper underleved, ¿eh? Para la liga. O sea, bueno, para la liga, para el campeón y demás. Paranormal. Vale, a este sí que le vamos a tirar un balón ígneo. Ahí está. Vale. Da igual cuánta gente haya aquí combatiendo al mismo tiempo, este ascensor lo aguanta todo. He perdido a pesar de ser el empleado del mes de Macrocosmos Construcciones. Ni empleado del mes ni empleado... Hemos perdido, así que toca retirarse sin dar guerra. Pero no incordiéis el presidente Rose, por favor. El ascensor de la Torre Rose consiste solo en una plataforma que se mueve. Como era peligroso dejarlo así, se instalaron barreras de luz por seguridad. De nuevo, esta tecnología no sería posible sin Macrocosmos Construcciones. ¡Te pagan por hacer publicidad de Macrocosmos Construcciones, señora! Si la peña que trabaja aquí puede parar el ascensor, no vamos a llegar arriba en la vida.
Nuestros Pokémon han luchado que da gusto. Deja que los cure. ¿Veis? Por eso no me gastaba yo el elixir, porque me olía que me curarían en algún momento. Otra vez. La Torre Rose se alza 300 metros. Ahora os encontráis a 150 metros de altura. Soy de MC Seguros. ¿Estáis asegurados a todo riesgo? ¡No me interesa tu seguro, señor! ¡Madre mía! Clang. Y... Mawile. ¡Por todo el rato nos te están sacando a ceros! ¡Qué cochina! Nos está intimidando. Los que pueda me los quitaré con doble patada. Pues este no me lo puedo quitar con doble patada. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Sí, tío. Son de Chumorro Corporation por lo menos, ¿eh? Son pesados. ¡Uy! ¡Te he paralizado! Le tienen manía al ovejote, ¿eh? Sí, le tienen manía al ovejote. Rueda doble, ¿pero es doble de verdad? Vale, sí. O es como doble bofetón que no da, lo mismo te da dos que te da cinco. Bien. Ah, mira, ahora va por mí. ¿Será? Y crítico, por supuesto, vamos a ver qué va a pasar aquí. Pues a ti sí que te doy con el balón ígneo, ¿eh, bonito? Vale. Habré perdido, pero en MC Seguros doy el callo como el que más. 150 metros. Esos son 100 machos uno encima del otro. Gracias por la información irrelevante, señora. Es que no soporto las alturas. Lo malo es que el seguro no cubre la derrota en un combate. ¿Cubre el guantazo que te voy a dar por pesado? Ah, me curan. Subar así. Cinderace aprende de lucha patada salto alta, pero es movimiento huevo. Ya estáis muy cerca de la cúspide, pero no os dejaré ver al presidente. A mí no me dan miedo las alturas. Más me vale, porque trabajo en los cielos para Macrocosmos Aerolíneas. Oye, por lo menos están muy contentos con su trabajo, ¿eh? Vaya pesadeces. Vale. Bueno, siendo que me curan después de cada batalla, voy a dejar de hacer el tonto y voy a tirar balones ígneos. El cepo para osos se debilitó. Me perturba que se vea solo una mano de Pola ahí cuando ataca. Eso va a doler. Bueno, no tanto, en verdad. Ale. Estoy acertando todos los balones ígneos, no me lo puedo llegar a creer. He perdido, pero en cuanto a dedicación por Macrocosmos Aerolíneas, nadie me gana. Cuando el ascensor está en movimiento, da la sensación de estar flotando en el aire. Pero, de verdad, ¿por qué decís tantas tonterías a lo largo del día? ¿Os drogan? No os hagáis ilusiones de que podréis ver al presidente. No sois dignos de su tiempo. En las plantas superiores de los rascacielos suelen trabajar los peces gordos. El presidente Rose, que se halla en lo más alto de esta torre, es el VIP de los VIP.
Él sí que ha llegado a lo más alto en su carrera. Bien. Ya queda poco. Agárrate bien, que allá vamos. Pues venga. A ver, aquí está la gallega. Hola. Ah, vale, que tengo que ir. Bienvenidos al espacio exclusivo del presidente Rose, a 300 metros sobre el suelo. ¿Con que habéis logrado zafaros del personal selecto quien había ordenado deteneros? Bueno, sabiendo que os recomiendo el campeón en persona, lo contrario habría resultado decepcionante. Pero me temo que ha llegado la hora de dar media vuelta y volver por donde habéis venido. Creo que no. Porque una cosa está clara. ¡No permitiré que nadie importune al señor Rose! Y esta vez intervendré yo directamente para asegurarme. Tranquila, ¿eh? Empezaré contigo, Lyra. Cuando te haya dado tu merecido, el campeón quedará tan sumamente decepcionado y abatido que sin duda escuchará al señor Rose. Oye, que la reina de la desesperación soy yo, señora. No sé cómo lo verás. ¡Froslass! ¡Qué bonita! Me gusta mucho este Pokémon. ¡Mira! ¡Podemos dinamaxizar! Bueno, no lo haremos hasta el final. ¡Venga, Cinderace! ¡Sigue portándote así de bien, pequeño! ¡Qué bonitas Froslass también! ¡Pero cómo te atreves a hacerle daño a mi preciado Pokémon! ¡Pues se pone delante! ¡Milotic! Espera, ya me voy, ya tranquila. Sacaré mi manzanita querida. Mi querida manzanita. Pues ácido málico. Anda, no hagas el indio que te voy a matar igualmente. Bueno. El siguiente lo mata. ¡Ay, eso no me gusta! Madre mía, aquí estaremos hasta dentro de 3 años. ¡Uy, te di un crítico! Ah, pues no, no, es que te había bajado la defensa especial. Salazle es veneno fuego. O fuego veneno, vamos, pero lo mismo me da. Vamos. Bueno, esta sí que es más rápida que yo. Porque lo contrario me preocuparía, la verdad. Bien. Ah, es verdad, que este llevaba cascabel concha, este. ¿Qué más? Sarina. Joder, sí que tiene el equipo equilibrado la pava esta, ¿no? Harina también. También tengo que entrenarme una. Pero por ahora nos conformaremos con partirle la cara. Bien. ¿Quieres hacer gordo a tu Garbodor? ¡Esto es
mi último Pokémon. Nunca pensé que llegaríamos hasta este punto. ¡Olivia, céntrate! ¡Qué basura más gorda! Vas a presenciar algo inaudito. La grandiosidad del fenómeno Gigamax de la Torre Rose. O algo así habrá dicho la señora. Es más rápido que yo y esas cosas. Bueno, mira, lleva un Whisper interno. Que vamos. Un ferry, un avión, un rascacielos, un coche. Fascinante ver todo lo que lleva Garbodor en su... Bueno, en fin. Mira mi elefantote, cómo mola. Tiene una Master Ball detrás. Es más rápido que yo y me quiere tumbar. Vaya castaña. No diré que me agrade muchísimo esto. Bueno, defensa especial me da igual, que yo te voy a tirar por físico. Hasta una cola de Magikarp, madre mía. A ver qué te bajas. Se baja la defensa y se sube la velocidad. Vale. Ya eres más rápido que yo. En teoría no me tiene que matar. ¡Ole ahí, coopera ya! ¡Vámonos! Es verdad, tiene una raspa de Magikarp ahí. ¡Ale! Muy bien, elefantito. Buen chico. No, no es Gigas, eso no es de la aventura. ¡He perdido! ¡Menudo desastre, Olivia! ¡Ay! Ha sido un error subestimar la fuerza de un aspirante que ha conseguido llegar hasta aquí. Mi inclinación natural sería ignorar el resultado y tratar de obstruiros el paso a toda costa. Pero bien pensado, ya hemos reunido todas las estrellas de SEO que necesitábamos, así que... haced como gustéis, que de nada os servirá. ¡Qué fuerte, Lyra! ¡No hay quien os pare a Cinderace y a ti! ¡Ale! ¡Hasta luego! ¡Petarda! Ya lo he dispuesto todo para hacer realidad sus planes, señor presidente. ¡Ah, Lionel, Lionel! Ya lo hemos hablado mil veces y tú sigues sin comprenderlo. Se supone que un campeón de la región debería saber lo que nos jugamos. Entiendo lo suficiente. Lo que no veo es la necesidad de cancelar el evento de mañana. ¿Qué tendrá que ver el torneo con el problema que nos ocupa y a qué viene tanta prisa? Estamos hablando de algo que ocurrirá dentro de 1000 años. ¿Qué más da un día más o menos? Mi única responsabilidad como campeón es salir mañana a la cancha y darle a la gente lo que quiere. Un encuentro memorable. Por mi público y porque yo también lo estoy deseando. No, Lionel, no lo entiendes. Es evidente. Mira ahí fuera. Contempla a tus pies la región de Galar. Su brillo, su magnificencia. Y comprende que la energía necesaria para mantener todo esto se habrá agotado en cuestión de 1 milenio. Para entonces, tu querido público hará tiempo que habrá desaparecido. Ergo, su deseo a corto plazo es irrelevante. ¿Sabes qué solía decir mi abuela? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y razón no le faltaba. Es preciso actuar con diligencia y sin dilación, Lionel. Es justamente esa actitud de qué más da un día más o menos lo que nos pierde en la indolencia. Los problemas no se resuelven solos. Hay que actuar en aras de un futuro mejor. Presidente, aún nos quedan 1000 años. Pero bueno, creo que me ha quedado clara su preocupación. Por eso me comprometo a echarle una mano en cuanto termine el combate de mañana. Lionel, habíamos quedado en el hotel y tú ni te presentas ni avisas. ¡Me tenías preocupado! Tuvo que venir Nerio a decirnos dónde estabas. Y de no haber sido por su ayuda, la de Roxy y el Team Yell, no habríamos ni llegado hasta aquí. Entonces me disculpo formalmente por haberte tenido preocupado, Paul. ¿Sabes lo que pasa?
que a veces el orgullo pesa demasiado y le impide a uno hacer las cosas bien, a expresar las cosas tal y como las piensa y siente de verdad. Cosas de mayores. Paul, Lyra, lo siento, seguro que os morís de hambre. Venga, ¿a quién se apunta a una buena cena en el hotel? Invito yo. Y usted, presidente, no se pierda el encuentro de mañana. Haremos historia, se lo aseguro. Ni tú mismo sabes hasta qué punto tienes razón, Lionel. En efecto, mañana marcará un antes y un después para Galar. Haremos historia, o mejor dicho, yo cambiaré su curso. ¡A la tarde siguiente! Por fin ha llegado el momento. Espero que hayas podido descansar bien. No sé por qué estoy nervioso yo si eres tú la que va a combatir. ¿Aspirante Lyra? El torneo de finalistas está a punto de comenzar. He venido a acompañarte hasta el estadio. ¿Eh? ¿Se te ha olvidado la tunda de ayer? Porque si hace falta, mi fiel Rillaboom y yo te daremos un recordatorio con mucho gusto. ¡Espera! Yo soy de los buenos. Ya sé que todos dicen lo mismo, pero créeme, por favor. Estoy al corriente de lo que ocurrió ayer. La señorita Olivia es capaz de adoptar medidas extremas para proteger al presidente. Por esa razón había contratado personal para su uso privado bajo el secreto más absoluto. Pero ya no tenéis de qué preocuparos. No queda ninguna oveja negra en la plantilla. Nos tendremos que fiar. Vamos, Lyra, estoy impaciente por ver tu combate. ¿Quieres que te acompañe hasta el estadio de puntera? Pues no, porque vamos a dejar por aquí el capítulo. De acuerdo. Si cambias de idea, dímelo. También tienes la opción de tomar un taxi volador afuera. Bueno, pues vamos a dejar aquí el capítulo, que yo sé que no se queda, que se queda un poquito corto esto. Pero es que ahora va a empezar todo el meollo de la cuestión y no me da tiempo. Entonces, pues prefiero cortar aquí y pillarlo mañana con más fuerza, ¿vale? Así es que muchas gracias a todos por verlo. Espero que os haya gustado mucho y en principio mañana tenemos directo, así que habrá otro capítulo. ¡Hasta luego, YouTube!